justo en el consultorio odontológico que ustedes ven al fondo y el cual está ubicado en el barrio San Vicente de Valledupar. Dos presuntos ladrones que ingresaron a cometer supuestamente un hurto la tarde de ayer miércoles fueron baleados por el propietario y doctor de este centro, Marlon Cuello. En este hecho, Michael de Jesús Delgado Catalán, de 29 años, resultó herido de un impacto con arma de fuego a la altura de la frente. Los hoy fallecidos fueron identificados como Gustavo Elías Noriega Díaz, de 22 años, residente en el barrio San Martín, quien presentaba medida de aseguramiento domiciliaria por hurto, mientras que la otra persona, que vestía con un uniforme de interaseo, respondía al nombre de Camilo Randy Santana. Según las autoridades, Randy Santana presentaba 3 heridas a la altura del tórax y una en el brazo derecho, falleciendo así en el lugar del hecho. La segunda víctima, Noriega Díaz, registraba 2 heridas, una de ellas en el cuello con orificio de salida, quien falleció cuando era atendido por los galenos en la clínica Laura Daniela. Se trata de un intento de hurto que es frustrado. Es lo importante destacar también que en ese intento de hurto pues fueron abatidos los 2 delincuentes por una persona que se encontraba ahí. Ya la persona fue requerida por la fiscalía, al día de hoy se encuentran en audiencia y bueno, en el marco del debido proceso y en uso de su derecho, pues tendrá que obviamente ser escuchado por las autoridades. Se presenta la persona y bueno, estamos atendiendo todas las diligencias por parte de la SIJIN y el acompañamiento que corresponde y la verificación del caso. Coronel, sobre la persona que también resultó herida y que se encuentra en un centro médico, ¿qué se sabe de esta persona? ¿También era un paciente? ¿Iba pasando? Sí, también se está verificando por parte de Fiscalía todo el acontecimiento, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que sucedieron en ese momento. Y obviamente lo que se destaca es que es eso precisamente, que es, se frustra un hurto que iban a cometer. No logran con su cometido, estas personas se encuentran en el lugar un arma de fuego con la cual pretendían cometer hurto a diferentes personas, y pues todo el material probatorio se dejó a disposición de Fiscalía. Las diligencias las adelantó el CTI con apoyo de la SIJIN, y bueno, ese es un caso que se nos presentó el día de ayer, un tema que llama bastante la atención y que sin embargo en el marco, repito, del debido proceso, pues es objeto de análisis por parte de la Fiscalía. Michael de Jesús Delgado Catalán, natural de Sincelejo y residente en el departamento de La Guajira, y quien se encontraba al parecer esperando su turno para ser atendido, resultó herido de un impacto con arma de fuego en la frente, siendo trasladado a la clínica Laura Daniela, en donde permanece bajo pronóstico reservado. Por su parte, el odontólogo Marlon José Cuellos, de 53 años, quien presuntamente fue quien disparó, fue presentado ante las autoridades competentes, junto con los elementos materiales probatorios. Asimismo, la pistola y la motocicleta halladas en el lugar de los hechos y en las cuales al parecer eran utilizadas por los delincuentes para cometer el hecho delictivo. ¡Feliz Navidad!